Estamos en nuestra serie en el libro de Romanos, ¿verdad? Y estamos ya entrando el día de hoy al capítulo 11, pero quisiéramos eh, mencionar un poquito algo de lo que hemos mencionado en capítulo 9 y 10 para ubicarnos en lo que nos espera en el capítulo 11. Como les digo, hemos entrado ya al último capítulo de esta triada, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, que nos ha hablado de la relación de Dios con Israel, ¿verdad? Como nación. En el capítulo 9 nosotros vimos que Dios escoge a aquellos que Él va a salvar por medio de la fe en Jesucristo, que es Dios el que nos ha elegido por su gracia, ¿verdad? Amea, Jacob, pero aborrecí a Esaú. Dios nos ha elegido para que vengamos a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Eso lo aprendimos en el capítulo 9 de Romanos. Y Él no le debe misericordia a nadie porque si se la debiera dejaría de ser misericordia, sería un pago. Pero Dios en su soberana y libre voluntad otorga misericordia a quien Él quiere otorgarla. Y nosotros hemos sido beneficiados de ese profundo amor y gracia de Dios. En el capítulo 10 dijimos que tanto Israel como nosotros, como un reflejo de Israel, somos responsables del rechazo que hemos hecho voluntariamente ante un Dios que tiene sus manos extendidas hacia nosotros. ¿Recuerdan? Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Así termina el capítulo 10. Y todo el capítulo 10 lo que hace es hacernos responsables a nosotros y a Israel de su rechazo al Señor. Si quisiéramos resumir el contenido de esos dos capítulos sería... Somos salvos por gracia y condenados justamente. Esa sería una manera de entenderlo. Somos salvos por la gracia del Señor, ¿verdad? Y somos condenados por la justicia de Dios. Eso es básicamente lo que hemos dicho en resumen. También podríamos resumirlo de la siguiente manera. Dios es el autor de nuestra salvación, nosotros de nuestra condenación de nación. Así que eso es lo que tenemos en capítulo 9 y capítulo 10. Cuando entramos al capítulo 11, que es lo que nos ocupará esta mañana, hay una pregunta que surge y con la que inicia el capítulo 11, y es la siguiente. Entonces, ¿Dios rechazó a su pueblo Israel? Esa es la pregunta con la que inicia el capítulo 11. ¿Quiere decir entonces que Dios se olvidó del pueblo de, de, de él, del pueblo del pacto, del pueblo de las promesas? ¿No tiene Dios ya un plan con Israel como nación? Y esa es la pregunta que abre el capítulo 11. Un autor, Tim Keller, plantea la, el asunto de la siguiente manera. Después de todas las promesas que Dios le, di, le hizo a Abraham, a, Is, a David y a muchos otros a lo largo de la historia de Israel, ¿Por qué Dios no vuelve sus corazones hacia Él? ¿Qué pasó con esas promesas? ¿Los ha rechazado Dios para siempre? Esa es la pregunta que básicamente responderemos el día de hoy. Y la respuesta la vamos a encontrar en el capítulo 11, verso 1, donde les invito que vayan en sus Biblias, por favor. Romanos, capítulo 11, verso 1. Y si lo tiene, puede ponerse de pie, vamos a leer juntos. Hoy estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el verso 10. Romanos capítulo 11, versos 1 al 10. Leo en favor de ustedes. Por lo tanto, pregunto, dice Pablo, ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, dijo Elías, han matado a tus profetas. Y han derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí siete mil hombres. Los que no se han arrodillado ante Baal. Así también, dice Pablo. Hay en la actualidad un remanente. Palabra muy importante. Escogido por gracia. Y si es por gracia. Ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Conclusión. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver. Y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Oremos. Señor, tú no has rechazado a tu pueblo que de antemano amaste. Nosotros pedimos que hoy ese, esa verdad se afirme en nuestro corazón. Que el rechazo de tu pueblo hacia ti no significa que tú hayas rechazado a tu pueblo. Porque aunque nuestro pecado es grande, tu gracia es mayor. Pedimos que hoy nos permitas una vez más saborear el Evangelio, predicarnos el Evangelio, escuchar el Evangelio de la Gracia de Dios, para que aquellos que se sienten lejos, rechazados por Dios, puedan ver los brazos del Padre que sale a su encuentro y hace fiesta por el pecador que se arrepiente, para que aquellos, Señor, que se sienten insalvables por su pecado, por lo que han hecho, por su maldad, hoy puedan, Señor, saber que no hay nadie incansable para la extraordinaria gracia de Dios. Pedimos que nos bendigas con tu Espíritu y que nos hables profundamente esta mañana. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Déjame hacerte una pregunta. Yo les planteaba la pregunta la semana anterior, que si alguna vez a usted le han dejado con la mano estirada, ¿verdad? Saludando a alguien en un grupo de personas y la persona no le dio la mano. Y yo le preguntaba a usted de la semana anterior, ¿usted qué sentía? ¿Qué sentía cuando la gente hacía eso? Y por supuesto, pues nos sentíamos muy mal, verdad? Rechazados, incómodos, tal vez con ira. La pregunta la mañana de hoy es la siguiente: ¿Es qué haces o qué harías si te dejan con la mano estirada? ¿Qué harías tú si a alguien tú le tiendes su mano y esa persona no te da la mano? ¿Qué harías si tu esposo o tu esposa te deja con el beso en la boca? Con un abrazo en el aire. Y tú le abrazas y es así, ¿verdad? O huye del abrazo. ¿Qué harías tú? Denme algunas posibilidades de lo que, usted, de lo que otros harían. No usted, otros harían. Pero ¿qué harías? ¿Preguntarías por qué lo estás haciendo? ¿Ok? ¿Habría un reclamo? Uh -huh. ¿No lo vuelvo a saludar? Entonces, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Entonces, si tú me das un golpe o me dejas la mano extendida, yo también, si tú me besas, yo te beso, pero si no, entonces olvídese, ¿verdad? Y hermanos, eso es lo que esperaríamos normalmente. Nosotros si nos rechazan también rechazamos. El asunto, mis hermanos, es que con Dios es distinto. Porque nuestro Dios, por su infinita gracia, él besa, él abraza, él recibe, él extiende sus manos firmemente ante aquellos que hemos rechazado y que le hemos dejado con sus manos estiradas, que le hemos dejado con el beso en la boca y con el abrazo en el aire. Nuestro Dios es un Dios de infinita gracia aunque nosotros lo hemos rechazado, Él no nos rechaza a nosotros. Si quisiéramos pensar en la idea central de esta mañana en el sermón sería la siguiente. Israel ha rechazado a Dios. Esa es una verdad que hemos visto en el capítulo 10. Israel es un pueblo que le ha dicho a Dios no, que ha rechazado el regalo de Dios en Cristo Jesús y le ha dado la espalda a su Mesías y se ha vuelto hacia su propio pecado, hacia su propio corazón. Pero lo que Pablo quiere aclarar en el capítulo 11 es que el rechazo de Israel no significa que Dios haya rechazado al pueblo. Dios no ha rechazado al pueblo que le rechazó a él. Y esa es básicamente. ¿Por qué? Porque él ha elegido por su gracia un remanente para ser salvo. Esa es la tesis del argumento de Pablo y es la tesis del sermón de la mañana de hoy. Israel ha rechazado a Dios, sin embargo, Dios no ha rechazado a Israel. Y para eso, Pablo ilustra esta idea o sustenta esta idea a través de dos personajes en la historia de Israel, dos ilustraciones de personajes y una gran conclusión, y esos serán los puntos de nuestro sermón esta mañana. Dos grandes personajes en la historia que ilustran esta verdad y sobre el final una gran Conclusión. Miren conmigo lo que dice el versículo 1, donde se plantea la pregunta. Por lo tanto, pregunto: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Y en el lenguaje de Pablo, de ninguna manera. Ahora bien, Pablo, pruébeme eso: pruébeme que Dios no ha rechazado a su pueblo. Y entonces, inmediatamente, Pablo dice lo siguiente: Yo mismo soy. Israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. La primera prueba que nos ofrece el apóstol Pablo como argumento de que Dios no ha rechazado a Israel es él mismo. Yo mismo soy Israelita, hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él se ofrece a sí mismo como parte de la muestra de que Dios no ha rechazado a Israel. Si algún israelita tenía méritos para ser rechazado por Dios, era el mismo Pablo. Si algún israelita tenía los méritos suficientes para que Dios lo hubiera desechado, rechazado, era Pablo. Mire conmigo lo que él mismo dice de sí mismo, lo que él dice de sí en 1 Timoteo capítulo 1. Si lo quiere buscar en su Biblia, búsquelo si no va a aparecer en la pantalla. Este es Pablo narrando su conversión, cómo él llegó a los pies de Cristo. Y mire cómo él describe su propio currículo. Él dice lo siguiente. Doy gracias al que me fortalece. Cristo Jesús nuestro Señor. Pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Versículo 13. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este, hablando del Evangelio, es, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales... Yo soy el primero, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, dice Pablo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán vida eterna. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo describe así su currículo delante de Dios. Veamos algunas cosas que nos deberían llamar la atención. ¿Quién era Pablo delante de Dios? ¿Cómo él era delante de Dios? Ahora, anteriormente yo era un blasfemo, era un perseguidor de la iglesia. Ustedes recordarán que en la iglesia primitiva, en Hechos capítulos 6 y 7, se nos narra la muerte de Esteban. Y Pablo estaba allí consintiendo, casi que dando su aprobación para que a Esteban lo mataran a piedra. Era un perseguidor de la iglesia, era un insolente, blasfemo, perseguidor, insolente, era un incrédulo, dice él, y actuaba con ignorancia. Imagínese que le piden a usted presentarse y usted dice: Buenos días, yo soy Jairo Suárez. Y yo soy un blasfemo, un perseguidor, un insolente, un incrédulo y actúo con ignorancia. Pablo no veía eso antes de venir a Cristo. Él cuando viene a Cristo y mira hacia atrás se da cuenta de la forma en que él vivía y se da cuenta que esta era su verdad, su realidad, aunque él mismo no era consciente de ella. Este, mis hermanos, era Pablo. Pablo era un hombre que tenía, como les he dicho, todos los méritos para ser desechado por Dios. Sin embargo... Dios tuvo misericordia de mí, dice el texto. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Versículo 13, parte B, es lo que dice. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Ese pero es un pero extraordinario en la escritura, porque es el pero que cambia nuestra historia. Es el pero que cambia la realidad de quienes éramos. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y esa es la gloriosa verdad del Evangelio. Dice más adelante en el versículo 14, el Señor se derramó sobre mí con abundancia, la gracia del Señor se derramó sobre mí con abundancia. Pablo puede ver que sobre él se derramó la gracia del Señor abundantemente. Ahora, Pablo en el versículo 16 se nos presenta a nosotros como un ejemplo. Mire conmigo, versículo 16. Así dice: Llego a ser de ejemplo. ¿De ejemplo de qué? ¿Acaso Pablo está diciendo que él es un ejemplo, por ejemplo, de algo de, como un asunto de que, claro, miren, yo pude buscar a Dios. Y si yo, siendo tan malvado, pude llegar al Señor y, e ir y buscar al Señor, entonces, ¿cómo no van a poder también ustedes? Es eso el ejemplo que Pablo quiere presentarse como que él fue muy bravo, muy capaz, y vean lo malo que yo fui y ahora vean lo que yo soy. ¿Ese es el ejemplo que Pablo quiere presentar? Diría el mismo Pablo de ninguna manera. Pero mis hermanos, haciendo aquí una aplicación, es la manera en que muchas veces nosotros contamos nuestro testimonio. Muchas veces nuestro testimonio no se trata acerca de Dios, sino acerca de nosotros. Entonces nos piden contar el testimonio. Y usted empieza, es que yo fui, yo fui de los de la banda de Pablo Escobar y yo hice esto y yo fui gamín, ¿verdad? Y usted empieza y como que todo el mundo al final del testimonio queda asombrado de usted. ¡Ah! ¿Serio usted fue todo eso? ¡Wow! Y la gloria se la lleva el hombre y no Dios. Pablo no quiere que nosotros lo veamos a él como decir uy, ese Pablo, tremendo testimonio. Llevémoslo a todas partes a que comparta ese testimonio. No, el vez tras vez afirma cosas como las que hemos leído en el versículo anterior y como lo afirma en el versículo 16. Precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. ¿Para qué? Para que en mí, el peor de los pecadores, pudiera quien Cristo Jesús mostrar su infinita bondad para que Cristo pudiera mostrar su bondad, para que Dios fuera misericordioso conmigo. El ejemplo sobre el cual Pablo se está presentando es como un ejemplo de la gracia de Dios. Pablo está diciendo, yo soy un trofeo de la gracia de Dios. ¿Alguna vez usted se ha ganado un trofeo? ¿En algo? ¿O una medalla? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo me gané algunas en el colegio, ¿verdad? Por diferentes cosas, eh, dis eh, no, disciplina nunca, rendimiento académico y cosas de ese tipo. Pero eh, en, el, en términos deportivos, tuve un tercer lugar por allá jugando microfútbol en el colegio y uno se sentía, mejor dicho, esa medalla la atesoraba con el alma. Y de hecho, algunos de ustedes, si han sido deportistas o lo que han hecho, las guardan, las coleccionan, las ponen en la sala de la casa para que todo el mundo, cuando llegue, vea esos trofeos. Ahora bien, supongamos que usted algún día quiebra, Dios no lo quiera, y usted dice, no, pero yo tengo todas esas medallas, eso vale mucho. Y se va a una prendería a vender sus medallas, a vender sus trofeos. ¿Cuánto le dan? Nada, porque el trofeo por sí mismo no vale nada. Lo que le da el valor al trofeo es el que lo ganó, el esfuerzo de lo que lo ganó. Y Pablo, el ejemplo de lo que Pablo nos está hablando aquí es que Él mismo es eso precisamente, hermanos. Él es un trofeo de la gracia de Dios. En mí no tengo valor alguno. Yo era esto, yo era esto, yo era esto. Dios no me escogió a mí porque yo era muy valioso. Todo lo contrario. Sin embargo, por eso Dios me escogió. Para que fuera evidente que la gloria es de Él en mi salvación y no nuestra. Para demostrar, mis hermanos, que Dios básicamente salva a los insalvables. Cristo pudiera mostrar su bondad, su infinito poder. Así que el ejemplo del que nos está hablando el apóstol Pablo es precisamente de ese, mis hermanos, que si Dios en su infinita misericordia, en la bondad extraordinaria exhibida en Cristo, en su salvación, pudo salvar al apóstol Pablo, entonces, mis hermanos, no hay nadie insalvable para Dios. Nadie es insalvable para Dios. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted eso cuando ve noticias? ¿Cree usted eso cuando mira a su esposo a los ojos? ¿Cree usted eso cuando ve a sus hijos llegar a las 5 de la mañana vueltos nada? Mis hermanos, nosotros jamás podemos llegar a decir que Dios desechó a alguien y que Dios ya terminó con alguien. Nosotros nos convertimos de hecho en agentes del infierno, mis hermanos, cuando condenamos en nuestro corazón a otras personas. Nos convertimos en sucursales del mismo infierno cuando decimos cosas, por ejemplo, por él ya no hay nada que hacer. Ese es un caso perdido. Ese muchacho ya se perdió. Pastor, más fácil se convierte el diablo que ese hombre. Mentira del mismo infierno. Cristo tiene el poder para salvar a cualquier persona y no hay caso perdido para Cristo. Nadie, por más rebelde, insolente, blasfemo, necio, ignorante que haya sido, nadie se sale de la gracia de Dios. Tú y esa persona por la cual tú ni no siquiera das un peso son grandes pecadores y eso es verdad, pero Cristo es un poderoso salvador. De tal manera que no hay nadie al que el Señor por su gracia no pueda alcanzar. ¿Saben por qué? Por lo que él es él. Porque ¿quién es él? Versículo 17. Por lo tanto, al Rey Eterno, al Inmortal, al Invisible, al único Dios sea el honor y la gloria por los siglos. Amén. Pablo tiene que terminar su testimonio con esto porque finalmente es lo que lo conecta con la verdad. Yo soy un pecador, soy el peor de los pecadores, entre todos los pecadores soy el primero de ellos. Fui un blasfemo, un insolente, un perseguidor, un ignorante, sin embargo la gracia de Dios, la misericordia de Dios se derramó sobre mí para que yo viniera a ser ejemplo de qué? Ejemplo de que en el planeta Tierra no hay ni un solo ser humano insalvable para Dios, porque Dios en su infinita gracia puede alcanzar a cualquier persona sin importar su rebeldía y lo lejos que hoy mismo esté de él. ¿Cree usted eso en su corazón o ya sepultó al infierno a alguien? Pablo entonces dice con autoridad, Dios no ha rechazado a Israel, mírenme a mí, yo mismo soy israelita. Y si había un israelita que debió haber sido desechado por Dios, era yo. Y Dios no lo hizo, Dios no ha acabado con Israel. Pero Pablo nos presenta un segundo ejemplo y es el ejemplo de Elías. Mire conmigo el versículo 2. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Dios no rechazó a su pueblo que conoció de antemano. ¿Recuerdan esa expresión que conoció de antemano? La estudiamos en el capítulo 8 y dijimos en el capítulo 8 que esa expresión a los que Dios conoció de antemano a esos predestinó. Es una expresión básicamente que implica el amor previo de Dios por nosotros. Dios nos amó primero, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y por eso nos predestinó, dice Romanos 8, para salvación. Y eso es lo que enfatiza esa frase. Y Elías entonces viene aquí, se nos presenta como ilustración de eso. Ahora bien, nos hace una pregunta, se la hace a su auditorio Pablo y se la hago yo a ustedes. ¿No saben lo que la escritura relata en cuanto a Elías? ¿Recuerdan esa historia o no saben? No está mal decir, no, no sé, pastor, ¿qué le fue lo que le pasó a Elías? Bueno, si vienes por primera vez aquí o nunca has leído la Biblia, tienes toda razón de decir, no sé. Entonces déjame recordarte un poquito la historia para entender el sentido de esta ilustración. Entonces Pablo trae aquí a uno de los profetas del pueblo de Israel en la antigüedad, Elías. Elías profetiza al pueblo en una temporada, en una época donde finalmente había una perversión en medio del pueblo de Dios. Se levanta un gobernante, un gobernante perverso llamado Acab, cuya esposa tenía un nombre que recordamos célebremente, Jezabel, que de hecho hoy sirve como insulto. Algunos a su vecina le dicen así, allá va Jezabel, ¿verdad? Y se convierte en un insulto porque esa señora era mala, pero mala es mala. Y ella, estos dos personajes, llegan a gobernar a Israel. Y ese hombre es perverso, destruye toda cosa que sea de adoración a Dios y levanta entonces eh, a altares a Baal. Eh, construye diferentes cosas, básicamente lo que hace es pervertir al pueblo de Dios. Llega en, ese caso, en, en esa realidad y el pueblo de Dios finalmente está ahí, pero el pueblo de Dios no hace nada. Mire cómo se describe la actitud del pueblo de Dios ante ese gobernante. Acab, que es el gobernante, convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Habían profetas del Dios verdadero, de Yahvé, de Jehová, y habían profetas de Baal y de los otros dioses. Elías, que es el profeta del Dios verdadero, se presentó ante el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a estar, mire esta palabrita, indecisos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, ¿qué deben hacer? Síganlo, es así de sencillo. Pero si es Baal, el Dios verdadero, entonces síganlo a él. ¿Y saben qué hizo el pueblo? No dijo ni una sola palabra. En otras palabras, el que calla, otorga. ¿Sabe qué? Elías, es que ni nosotros sabemos. Y entonces lo que se arma, Elías, guiado por Dios, es un ring de boxeo, básicamente. El ring de boxeo es el siguiente. Hay un profeta de Dios contra 400 de Baal. Y entonces hay una exhibición pública. Y Elías dice, ok, les voy a demostrar que... El Señor ve, Jehová es el Dios verdadero. Traigan a sus profetas y entonces arman una, una, un asunto allí, una, una hoguera. Y hay una prueba básicamente de quién es el que puede, es capaz de encender un fuego de la nada, verdad? Los profetas de Baal se rasgan la piel, se sajan, verdad? Se cortan, hacen sus rezos. 400 y no ocurre absolutamente nada. Sin embargo, llega Elías. Y ora a Dios, levanta sus brazos y ora a Dios. Y entonces el poder de Dios expande sobre ese lugar. Y aún le echan agua a ese fuego y el fuego no se consume. Para mostrar que Dios es el Dios verdadero. El pueblo ve esto e inmediatamente dice: Ay, sí, el, el Señor es el Dios verdadero. Pero inmediatamente, mire cómo describe eh, el libro de Reyes, Elías, el estado del pueblo. Eso ya ha pasado y mire lo que él dice. Más tarde la palabra del Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Elías estaba entrando en una depresión. Me consume mi amor por ti. Y cuando uno está en depresión habla así, ¿verdad? Es como muy del corazón. Señor Dios Todopoderoso, respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas. Los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora, este es el miedo que tiene Elías, quieren matarme a mí también. El pueblo ha visto ya el poder de Dios en acción. Un fuego que aparece de la nada, que no se apaga con absolutamente nada. Frente a 400 profetas que no pueden hacer absolutamente nada y cuyos dioses no sirven para nada. Y el pueblo está en esta condición matando a los profetas del Dios verdadero, persiguiéndolos, y Elías dice, y a mí también, Señor. Y Elías siente que ya, que Él es el único que quedó, que el pueblo de Israel se acabó, que Dios ya va a acabar con todo el mundo y que lo único que va a quedar es Él. ¿Verdad? Soy el único espécimen de Israel que sirve para algo. Y Dios le dice a Elías lo siguiente, capítulo 19, versos 17 y 18. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Gisael. Esto es juicio de Dios contra el pueblo. Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, dice el Señor, yo preservaré, ¿cuántos? Siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Dios lo que está diciendo Elías es, Elías, estás muy equivocado. No eres el único que queda. Hay siete mil como tú que yo me he reservado. Y ese asunto es muy, muy, muy importante, mis hermanos. El entender que es Dios el que ha preservado al pueblo. Yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado. No son siete mil hombres buenos que han sido fieles. No, son siete mil que yo me he guardado por amor a mi propio nombre, por mi gloria, para que el pueblo siga adelante y para mostrar mi gracia abundante con el pueblo. Así que esa es la historia de Elías. Cuando el texto nos dice, no recuerdan lo de Elías, es eso. Ahora bien, ¿cuál es el punto y qué es lo que se nos quiere decir a través de esta historia de Elías? Hay por lo menos dos lecciones que yo creo que podemos aprender de la ilustración de Elías. En primer lugar, mis hermanos, yo creo que una de las cosas que podemos aprender es que el rechazo del pueblo hacia Dios, no implica el rechazo de Dios al pueblo. El rechazo del pueblo hacia Dios no implica el rechazo de Dios hacia el pueblo. Todos nosotros como Israel hemos abandonado a Dios. Sin embargo, siempre en la historia de la humanidad Dios ha tenido un pequeño remanente entre un pueblo perdido, entre una humanidad perdida. Y a ese pequeño remanente Dios lo salvará. Dios siempre tiene hijos pródigos que hoy día están perdidos como Israel, pero que en su gracia volverán a la casa del Padre. Mis hermanos, en otras palabras, Dios no nos paga con la misma moneda. Y eso debería ser algo de profundo gozo y gratitud. Que tu Dios no te paga conforme a tus obras, sino conforme a su misericordia. Que tu Dios y mi Dios no me deja a mí con la mano estirada cuando yo se la he dejado a Él estirada. Pero en segundo lugar, mis hermanos, también se nos recuerda que Dios siempre ha tenido un Israel dentro de Israel. ¿Y eso qué implica? Implica que el que yo no sepa qué está haciendo Dios no significa que Dios no esté haciendo algo. Repito eso. O le ilustro eso. Elías. Elías pensaba que él era el único que quedaba. ¿Por qué? Porque él no había visto que había otros. Entonces, Elías concluye, esto se acabó. Ya no hay nada que hacer. Solo quedo yo. ¿No les parece eso muy familiar? Que cuando tú no ves resultados con tus propios ojos, no ves el obrar de Dios, inmediatamente tú sientes, ya esto se acabó. Ya no hay nada que hacer. Y mis hermanos. El que yo no sepa qué está haciendo Dios no significa que Dios no esté haciendo algo. Hay 30 mil cosas que Dios está haciendo en este momento a favor tuyo que tú ni siquiera eres consciente de ellas. Porque vemos con estos ojos. Pero nuestro Dios está operando una cantidad de cosas que ni somos conscientes de ella para nuestro bien. Elías era consciente solo de la fidelidad de Dios con él, pero Dios había guardado siete mil como él. Mis hermanos, siempre Dios ha reservado un remanente. La nación entera nunca le fue fiel a Dios. Sin embargo, como hemos visto en el capítulo nueve, hay un Israel dentro de Israel, un Israel espiritual que Dios ha reservado para sí mismo por su infinita gracia. Y finalmente, el texto nos lleva a la gran conclusión que concluiremos. que concluiremos. ¿Cuál es la gran conclusión después de todo esto? Entonces, ahí llegamos nosotros a los versos 3, perdón, a los versos 7 en adelante. Versículos 2, 3, 4 es básicamente el caso de Elías. Versículo 5 Pablo hace la comparación Así como Dios reservó un remanente en el Israel antiguo, versículo 5, así también en la actualidad hay un remanente escogido por gracia. Y enfatiza nuevamente el asunto de la gracia. No es un Israel porque son hijos de Abraham solamente, no, es por la gracia de Dios. Dios se ha reservado por su gracia soberana a un remanente, por gracia. Y si es por gracia ya no es por obras, como diciéndole a los judíos, miren que no se trata de sus obras, se trata de la gracia de Dios enfatizando lo que ya nos ha dicho en versos anteriores. versículo 7. ¿Qué concluiremos después de todo esto que nos ha dicho Pablo respecto a la relación de Dios y Israel? Pues vamos a concluir dos cosas. En primer lugar, mis hermanos, que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, es lo que nos dice el versículo 7. Israel no consiguió lo que tanto deseaba. Ahora bien, la pregunta es ¿qué era lo que ellos tanto deseaban? Lo que ellos tanto deseaban era ser justos delante de Dios. La pregunta que viene entonces es: ¿por qué no consiguieron eso que deseaban? Si lo que deseaban era muy bueno. ¿No es bueno desear ser justo delante de Dios? Sí, pero el problema es que, y ya lo hemos visto en el capítulo 10, es que lo buscaron por sus propios medios y rechazaron el regalo de Dios en Jesucristo, que era la provisión de Dios y la única manera de alcanzar esa justicia. Entonces. Israel no alcanzó lo que deseaba porque no lo buscó a la manera de Dios, lo buscó a su propia manera. Y mis hermanos, eso nos habla de que con Dios no solamente es importante que busque a Dios en medio de una sociedad pluralista que nos vende ese mensaje. Lo importante es que tú busques a Dios. Mentira. Porque no solamente es importante que tú busques a Dios a tu manera, porque así lo hizo Israel. Israel buscaba a Dios, tenían celo con Dios, pero a su manera. Y mis hermanos, el cristianismo es exclusivista. Gústenos o no nos guste eso. Jesús no dijo, yo soy un camino, yo soy una de las verdades, yo soy un camino para la vida. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra forma de hallar la vida. Por lo tanto, mis hermanos, es... Esa realidad es la que tenemos que enfrentar, no solamente debemos buscar a Dios, sino debemos buscar a Dios a través de la forma en que Dios quiere que lo busquemos. Y hay un solo mediador entre Dios y esos hombres, y se llama Jesucristo. No hay otra manera de llegar a Dios. De tal manera que Israel erró fue en eso, rechazó el regalo de Dios que le envió al Mesías a vivir entre ellos y le dieron la espalda y lo llevaron a un madero en Calvario. Pero lo segundo, la segunda gran conclusión es que mientras que Israel no lo consiguió, lo consiguieron los elegidos mis hermanos la razón por la que esos siete mil israelitas no doblaron sus rodillas delante de baal la razón por la que los judíos en los tiempos de jesús como pablo y como los discípulos y otros se convirtieron la razón por la que los judíos hoy día en israel se siguen convirtiendo a la fe la razón por la que nosotros como gentiles nos hemos convertido al señor la razón por la que nosotros conseguimos la justicia de Dios es porque en su gracia Dios nos escogió para ser parte de su remanente. Esa es la razón. Dios en su infinita gracia nos escogió en Él para llegar a ser parte de ese remanente donde Él va a desplegar su gloria, su poder y su bondad. Y esa es la razón por la que nosotros hemos hallado la salvación. ¿Y qué del resto de personas? ¿Qué de los demás? Versículo 8 al 10. Pablo enfrenta ese asunto. ¿Qué concluiremos? Versículo 7. Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Esas son las dos grandes conclusiones. Pero queda algo más. Los demás fueron endurecidos. Pablo hace esta afirmación e inmediatamente nos provee citas del Antiguo Testamento para mostrar de qué se trata ese asunto de que los demás fueron endurecidos. Ya hemos hablado de eso en el capítulo 9 con el tema del faraón, ¿verdad? Lo que significa endurecer el corazón. Pero ahora la diferencia es que ese endurecimiento no es sobre un pagano como faraón, sino a los que Dios endureció es a su propio pueblo y eso cambia la ecuación. Dios puede llegar a endurecer a su propio pueblo. Y ese es el asunto entonces que nos, se nos dice a nosotros en los versículos 8, 9 y 10. Mire conmigo la primera cita que se nos da en el versículo 8. ¿Cómo está escrito? ¿Qué está escrito? Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Esta primer cita es una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 29.14 14 e Isaías 29, 10. En esos textos, el endurecimiento que se nos narra aquí es un resultado del juicio de Dios. Juicio de Dios, ¿por qué? Porque a pesar de que Israel ha visto que el mar se abre en dos, Israel ha visto que Dios le hace llover pan del cielo. A pesar de que Israel vio como los profetas, el profeta de Dios hizo que apareciera, se encendiera un fuego y los profetas de Baal no pudieron. A pesar de que vieron como los muros de Jericó caían con solamente cantar y danzar alrededor de ellos, a pesar de haber visto todas las maravillas del Señor, Israel no se volvió al Señor. A pesar de que los judíos en los tiempos de Jesús vieron los milagros, cómo resucitaba a muertos, cómo sanaba a enfermos, cómo liberaba a endemoniados, a un muerto de cuatro días, como les decía, ocho días, como Lázaro, Dios lo levantó de la tumba. Vieron todo eso y sin embargo no creyeron. Como resultado de ese corazón ya endurecido, entonces lo que Dios hace es que envía más juicio. Y ese juicio es más sordera, es más ceguera, mayor endurecimiento. ¿Recuerdan el Salmo 81, 12? Los abandoné a su obstinada voluntad para que por fin actuaran como mejor les pareciera. El juicio de Dios sobre el pueblo de Dios viene no a través de derramar su ira, sino en quitarse. ¿Ok? ¿Tú crees que serás más feliz sin mí? ¿Ok? ¿Tú crees que te irá mejor si yo no te amargo la vida? Listo. Nos vemos. Aquí estaré siempre en casa. ¿Tú crees que vas a estar mucho mejor yéndote con la herencia y gastándotela en prostitutas y bebiéndote con tus amigos? Yéndote a otras ciudades, a otros países lejanos, está bien, aquí está tu parte de la herencia. No quiero que lo hagas, no es lo que necesitas hacer, nunca estarás mejor sin mí, pero ok, ve, dale, vive como se te da las ganas, hágale. Pero finalmente, y en esa misma historia se nos recuerda que ese juicio no es un juicio definitivo, porque al final, como en la historia del hijo pródigo, hemos de comer con los cerdos. Hemos de llevar del bulto para darnos cuenta que la vida nunca es más fácil sin Dios. Yo no te puedo decir que la vida con Dios es color de rosa y que es muy fácil. Lo que sí te puedo asegurar con certeza y con experiencia de, de por medio: nunca la vida sin Dios será mejor. Y eso entonces es lo que se nos refiere en este versículo. Hay un juicio temporal sobre Israel. Dios les ha endurecido el corazón y vamos a comprender en lo que viene la razón de ese endurecimiento. ¿Por qué Dios ha endurecido temporalmente Israel? Y la otra cita es del Salmo 69, la que tenemos en los versículos 9 y 10. Dice así. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en qué? En red y en trampa. En tropezadero y en castigo. Que se les nublen los ojos para que no vean. Y se encorven sus espaldas para siempre. En el contexto del Salmo 69, el Salmo 69 es uno de esos salmos que llamamos, yo creo que podría clasificarse, no estoy seguro, aquí tendré que dar fe de ratas si me equivoqué, investigo y les cuento, pero es uno de los salmos que se llaman salmos imprecatorios, donde se pide la justicia de Dios sobre los enemigos. Entonces lo que el salmista narra en el Salmo 69 es, me están haciendo esto, Señor, me están persiguiendo, mis enemigos están tras de mí, van a acabar conmigo. Y lo que él ora es esto, Señor, que sus banquetes a esos enemigos míos se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no me vean y se les encorven sus espaldas para siempre. Allí es el perseguido el que pide a Dios que haga justicia. Es una oración de retribución. Mira el mal que me han hecho, trátalos a ellos también mal. Que sus banquetes se les conviertan en trampa y red. Ahora bien, en el Salmo 69, el justo es el siervo de Dios, Israel, David, y el perseguidor son los paganos. Aquí en Romanos, la lógica es inversa: ¿quién es el justo? ¿quién es el perseguidor aquí? Jesús, mis hermanos, citó el mismo Salmo 69 durante su ministerio para describir cómo el pueblo de Dios lo había odiado y perseguido a él. Miren conmigo, el que me aborrece a mí, dice Jesús, aborrece también a mi Padre, me aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado. No serían culpables de pecado, pero ahora ellos las han visto. Noten que no es que no tengan ojos, es que teniendo no quieren ver. Y sin embargo, a mí y a mi padre, ¿qué han hecho? Nos han aborrecido. Cumplimiento de profecía o de promesa, pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Ese me odiaron sin motivo es una cita del mismo Salmo 69. Así que, mis hermanos, lo que tenemos aquí es que Israel se ha convertido en el perseguidor. Israel ha pasado de ser el justo perseguido a convertirse en el perseguidor del justo. Sin embargo, e Israel está recibiendo un juicio momentáneo de parte de Dios, la retribución por haber perseguido a su justo. Sin embargo, la gloria del Evangelio es que el justo de nuestra historia, Cristo Jesús, no pide retribución contra los malvados. Todo lo contrario, cuando Él está en un madero allí y ven cómo se burlan de Él y cuando pide agua le dan vinagre, y cuando la gente está allí gritando y burlándose de Él, disfrutando su muerte, Él dice las siguientes palabras que recordaremos la siguiente semana, en la Semana Mayor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro justo, mis hermanos, se entregó voluntariamente a sus perseguidores y recibe sobre sí el castigo que ellos merecerían recibir. Fue él el justo el que cayó en la trampa. Él es el que su espalda fue encorvada porque ni siquiera fue capaz de sostener el madero mientras caminaba hacia Gólgota. Fue él el que su espalda le fue encorvada para llevar el peso de nuestros pecados. ¿Para qué lo hizo así? Para salvar a los insalvables, para rescatar a los insolentes, para dar un nuevo corazón a los rebeldes. Para que el castigo justo por mi rebelión e insolencia recayera sobre Él y no sobre mí, ¿para qué? Para que Él pudiera mostrar su infinita bondad y su infinita gracia con nosotros. Mis hermanos, esa es la gloria del Evangelio: que nuestro justo no pide retribución sino que Él mismo cargó por la retribución que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y en la cruz Él recibió el pago que merecíamos tú y yo por nuestros pecados. Cuando vemos eso, mis hermanos, podemos unirnos a la conclusión del apóstol Pablo. Por lo tanto, al Dios eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros tenemos delante de nosotros hoy la mesa del Señor, el pan y la copa, que nos recuerda que hubo un justo que vino y que fue perseguido y que fue abofeteado y que fue maltratado, insultado, perseguido. Sin embargo, ese justo no pidió que el cuerpo y la sangre de sus enemigos, nosotros, fuera derramada como retribución. Sino que él mismo voluntariamente encorvó su espalda con el madero, transitó en el dolor de Golgotha, recibió los insultos para que tú y yo no recibiéramos esa retribución y él la recibiera sobre sí mismo. El pan y la copa representan precisamente eso: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para el perdón de nuestros pecados. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y al participar de la cena del Señor, yo quiero que medites en eso, en la extraordinaria gloria del Evangelio, en la extraordinaria riqueza de un Dios infinitamente gracioso, lleno de bondad, que me salvó a mí siendo insolente, blasfemo, estando lejos de Él, que mereciendo yo su ira sobre mí. Él prefirió que recayera sobre él para mi libertad. Así que las personas encargadas pueden venir. Quiero invitarles a orar. A orar. El justo murió por los injustos, por los insolentes, por los blasfemos, por los rebeldes, por los autosuficientes. Él fue perseguido su espalda se encorvó sus ojos se nublaron con la sangre que caía de su sien de su frente él fue el que tropezó camino al calvario él cayó en la trampa de Judas Iscariote él fue el que fue castigado la última cena ese banquete se le convirtió a él mismo en red y en trampa porque allí mismo estaba quien le iba a entregar eso es gracia eso es gracia mis hermanos que sin embargo él no abrió su boca para pedir retribución sino que la cerró y la recibió sobre su propio cuerpo ese es el evangelio para que tú querido amigo que nos visitas por primera vez sepas esto de parte de Dios escucha a Dios no hay nadie insalvable para Dios. Sí, tú eres un grande pecador. Sí, cargas con culpa por tus pecados. Pero mi Señor es un poderoso Salvador. Ven a los brazos de su gracia. No hay nada que pudieras haber hecho para haber sido desechado por Dios. Si hoy vienes a Él, puedes recibir el sacrificio de, sus, de tus pecados y hacerlo tuyo por la fe en Cristo. Ven a Jesucristo. Mi hermano y mi hermana que sufres por hijos familiares que no conocen al Señor por esposos, esposas, amigos que están lejos de Dios y que has perdido la esperanza. La esperanza no, no pongas tus ojos en ellos, en lo que ellos hacen, para ver si dan señales de transformación. Fija tus ojos en Cristo Jesús, porque de Él es la salvación. Si confías en la bondad de tu familiar, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, jamás va a pasar. Pero si confías en la bondad de tu Dios, entonces Él es poderoso para salvar a cualquier persona, no importa lo lejos que esté en el hueco y en el hoyo en el que se haya metido. Dios puede extender su mano graciosa y salvarlo y sacarlo de allí. Cree solamente, cree y verás la gloria de Dios. Mi hermano, tú que has sido rescatado y lavado por la sangre del cordero, hoy eres invitado a venir a la cena del Señor para que recuerdes y nunca se te olvide que si estás aquí y si eres suyo es porque Él recibió la retribución que tú merecías. La ira de Dios no recayó sobre ti, recayó sobre Él en la cruz, para que tú jamás pruebes la ira de Dios. Sus ojos fueron nublados para que los tuyos fueran abiertos. Su espalda fue encorvada para que tu espalda fuera erguida y caminaras con la frente en alto delante de Dios. Él cayó en la trampa para que nunca tu pie resbale ni tropiece en piedra. Él fue castigado bajo la ira de Dios para que nunca pruebes el castigo de Dios sobre tu vida. Y si estás viviendo en aflicción en este tiempo, no es un castigo de Dios, es disciplina de un Padre amoroso que juntamente con ello te dará salida. Y que te está cuidando en el proceso y que está contigo en el valle de sombra de muerte. Ven a la mesa del Señor con esa convicción esta mañana. Son invitados a la cena del Señor aquellos que han reconocido el señorío de Jesucristo en su corazón, que han afirmado su fe a través del bautismo o que están a punto de hacerlo, han tomado la decisión de bautizarse para mostrar que le pertenecen a Cristo. Y tal como cantábamos hoy, él es mío y yo de él. Si ese es tu caso, te invito a que te pongas de pie y vengas por el pan y la copa mientras adoramos juntos al Señor y nos esperamos para comer. <music>